tarde, compadre. Porque, mija, si anduve contigo, ni me acuerdo, chaparrina. Si alcanzan a ver, es la caja acústica normal, nada más que la pudieron integrar bien a los costados. Hicieron un buen trabajo ahí para disimular un poquito el display en este Volkswagen Polo. Y vean la enorme cajuela con la que cuentan los Jetta, la que tiene su subwoofer Rock Series. En general, un buen trabajo de personalización la que hicieron en este Jetta. Este Ford Ka con su par de subwoofers Carbon Audio está estrenando el display de la instalación del sistema de suspensión. También un gran trabajo de personalización el que han hecho en este Ford Ka. También con un estilo de equipamiento muy sobrio. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí déjenos sus comentarios del trabajo que han hecho hasta el momento en este Ka. Este SEA también lo encontramos muy a menudo en los eventos. También tiene un buen trabajo de personalización. ¿Qué les parece ahí el quemacocos de lona que le pusieron a este Volkswagen Golf? Ya le montaron también su sistema de suspensión de aire. Antes la cajuela se veía más limpia porque obviamente no traía ahí el compresor ni el tanque. Se lucía un poquito más ese subwoofer de la marca Crack Audio.